Atención a esta noticia en Colombia. Inaudito lo que viene sucediendo y proponiendo el presidente Gustavo Petro. Presten mucha atención. Polémica en el gobierno de Gustavo Petro. Pagará 1.000.000 de pesos mensuales a jóvenes para que dejen de matar. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, compartió la cifra. El programa no deja de generar polémica. El pasado viernes, el presidente Gustavo Petro, desde Buenaventura, anunció un programa con el que buscará alejar a los jóvenes de las bandas criminales para que dejen de cometer delitos y matarse. El mandatario considera que darles dinero sería una salida a esa problemática. Les vamos a pagar por no matar, aseguró el mandatario. Según dijo el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, en Blue Radio, el dinero que se les pagará a esos jóvenes para que dejen de delinquir será de 1.000.000 de pesos. Es cercano a 1.000.000 de pesos. No es para toda la vida. Es mientras los sacamos a que ingresen a algunas actividades académicas, algo que los aleje de espacios delincuenciales, afirmó el ministro del Interior. Velasco señaló que inicialmente se plantea que el programa tenga una duración de un año para evaluar su eficacia. El ministro también aseguró que el nombre No Matar del programa es una metáfora y que lo que quiere es buscar mecanismos en los que esos jóvenes tengan oportunidades laborales y educativas. El ministro reconoció que el programa no salió de la manga, sino que simplemente se implementó en Bogotá Humana cuando Gustavo Petro fue alcalde de esa ciudad. Según dijo Velasco, está enfocado a jóvenes que están siendo llamados por bandas criminales. Buscamos gente en riesgo que puedan ser fácilmente captados, contactados. Queremos sacarlos, afirmó. Enrique Peñalosa se le enfrenta a Gustavo Petro por el ministro de Defensa, le dice que está muy equivocado y le advierte que no le creen sus sofismas falsos. El ministro dijo que se escogerá a los jóvenes con las propias comunidades y se hará un trabajo social con ellos. Reconoció que no es fácil saber cuántos jóvenes están en estado y en ellos mismos puedan aceptar las condiciones. Por eso señaló que el plan piloto serán unos primeros 150 jóvenes para motivar a los demás. Haremos un seguimiento, dijo Velasco. El ministro reconoció que en el caso de jóvenes que tengan delitos como asesinato será difícil tratamiento con las autoridades judiciales. Velasco también señaló que muchos de esos casos tienen en común que han tenido que vivir situaciones complejas en las que se han presentado ausencia de una figura paterna, contextos de violencia, entre otros. Y bien amigos, esto es todo por el momento, solamente queremos darte una parte de esta noticia para que quedes en contexto y esperamos escuchar tus comentarios. La verdad que es una noticia que no se está aceptando de la mejor manera y el presidente tendrá que replantear algunos aspectos. Hasta la próxima.